¿Qué tal amigos? Yo soy Kike Aguilera y esto es Lucha en Toys y hoy tenemos el unboxing especial de la figura del Ultimate Fan Takeover de Bill Goldberg. ¡Who's next! Bueno, primero vamos a analizar la caja de esta figura Ultimate. La verdad, es una figura realmente increíble. En la parte trasera tenemos las fotos de Bill Goldberg y una foto posando con el humo que viene precisamente incluido en uno de los accesorios de esta figura. Goldberg dice que mide 6 pies con 4 pulgadas, es decir, 1.93 metros. Nació en Atlanta, Georgia. Su movimiento especial es el Jackhammer. Y ha sido Universal Champion dentro de WWE. Y además obtuvo muchos más títulos en su etapa como luchador en WCW. Hay un pequeño texto que nos dice que el sonido de los tambores y de las trompetas sonando al unísono hacen saber que es tiempo para que una fuerza indestructible de un dragón que escupe fuego, conocido como Goldberg, una vez que la campana suena, él se va con todo en la batalla y es como una fuerza imparable, dejando solo la pregunta para todos sus retadores: ¿quién es el siguiente? ¿Who's next? Esta figura fue la ganadora de 3 diferentes encuestas que hubo en las redes sociales de WWE. Las otras dos fueron la edición de Goldberg en noviembre de 2016, la edición Goldberg de junio de 2003 y, por supuesto, la edición WCW de agosto de 1998 con el 56% de los votos de los fanáticos. Ya sabemos que estas cajas, que estas figuras Ultimate se abren de forma de libro y dejan expuesta la prisión de plástico muy fácilmente para que nosotros podamos guardar íntegramente las cajas y poderlas tener acomodadas de una manera que se vean muy bien en tus repisas. La prisión de plástico nos trae bastantes accesorios por esta ocasión. Tenemos 2 cinturones. El primero del WCW, el Big Gold, el campeonato mundial. Nos trae el campeonato de los Estados Unidos. Nos trae 2 cambios de manos. 2 con un dedo apuntando y 2 con el puño cerrado. Además de 2 diferentes caras intercambiables, de la cual una ya les contaba que trae una especie de humo saliendo por la boca para simular la presentación cuando todas las chispas, cuando todo el humo aparece dentro del stage de WCW. Además, la figura principal con todo el traje o el equipo que usaba Bill Goldberg completamente negro, incluyendo las coderas, las rodilleras y, por supuesto, el calzón o la trusa. Vamos a sacarlo. Vamos a sacar todos los accesorios para analizarlos detenidamente. Las 2 caras, las manos, los 2 pares. Hay que sacarlos con mucho cuidado para que no se nos vayan a perder. Por supuesto, los campeonatos para posarlo finalmente con los 2 o posiblemente solo con uno. El humo, que es el que avienta por la boca, que este viene ganchado con un cincho de plástico. Vamos a arrancarlo tan solo así. Lo sacamos y finalmente la prisión de plástico se tiene que ir para que podamos tener la figura principal de Bill Goldberg. La figura, y como ya es costumbre de todos los Ultimates, tiene las articulaciones de mariposa en los hombros, el movimiento del torso, tanto para los lados como para el frente y para atrás, las piernas bastante bien articuladas y los accesorios que son las rodilleras. Y las coderas parecen ser de la línea regular o elite de cualquier otra figura. En el caso de la cara original viene bastante serio. Yo creo que por esta ocasión vamos a cambiarle lo que viene siendo la cara. Pues, recordando a Bill Goldberg, siempre tiene la cara con una sensación de que está enojado, de que tiene demasiada energía y que va a destruir a alguien seguramente. La cara que sostiene el humo, vamos a ponérselo para verlo, solo se inserta con una pequeña fuerza y queda así, pero la verdad es que parece todo menos humo saliendo de la boca
de Bill Goldberg. Se me hace que no es un buen accesorio. No creo que se vea tan bien en el display de la figura, pues parece más cualquier otra cosa que humo. Entonces, vamos a sacar la cara original, ya saben, una pequeña presión, que se escuche el clic, el pop, donde salió el perno de la hendidura dentro de la cabeza, y colocamos la otra de igual manera, aplicando un poquito de presión. Vamos a hacerlo hasta que escuchemos también un pequeño clic y que podamos verificar que está bien colocada la cara para que no se pueda caer una vez más. Ahora sí, las manos también las podemos intercambiar. Yo creo que vamos a dejar una mano con el índice apuntando a alguien para hacer una pequeña seña. Solo verifiquemos cuál es el lado correcto de la mano y de igual manera hacemos sonar el clic que indique que salió la parte y colocamos de igual manera. Ahí tenemos ya un pulgar apuntando hacia el cielo por lo pronto y la otra mano la vamos a dejar como está. Ahora bien, tenemos que colocarle los cinturones. En aquella ocasión ganó o unificó los campeonatos del World Heavyweight y el campeonato de los Estados Unidos, por lo cual vamos a colocarle el Big Gold Belt en la cintura y el campeonato de los Estados Unidos vamos a ponerlo de una manera que se lo podamos colocar alrededor del hombro y lo pueda estar cargando de esa manera. Ahí está. Con solo un poquito de paciencia para que pueda quedar bien colocado. Y ahí está. ¿Qué les parece esta grandiosa figura? A mí me parece que no hay necesidad de comprar ninguna otra. Si ya tienes esta misma, pues los cambios van a ser muy ligeros o muy poco notables. Déjenme les muestro las figuras de Bill Goldberg a través del tiempo. En el año 1999 y de la marca Toy Biz apareció esta figura ya con bastantes articulaciones y además con movimiento de acción al cerrar las piernas de Bill Goldberg. La cara o el scan pues no son como los de ahora, sin embargo creo que hicieron un buen trabajo, incluyeron el tatuaje clásico que también viene marcado en esa figura, se me olvidó mostrárselos. Y para aquel entonces de 1999 creo que fue una gran edición del mismo campeón de la WCW. Vamos a tratar de colocarlo. El paso de los años pues ha afectado un poco las articulaciones de esta figura, se empiezan a hacer flojas y para poder ponerlo de piel se tiene que tener algo de paciencia. Después Jax Pacific y ya por el año del 2003 nos trajo esta figura clásica también de Bill Goldberg, ya con una tecnología mucho más superior. El scan de la cara, en esta ocasión, el scan de la cara, creo que le puede dar muchísima batalla a lo que es hoy en día la figura Ultimate de Bill Goldberg. Sin embargo, no tenía la fortuna de podérsela intercambiar por algún otro accesorio. También la diferencia es en el traje, en el equipo que portaba. Este ya usaba más los shorts cortos con el color blanco y negro. Y finalmente, una figura Elite de Mattel, también con el accesorio del campeonato universal. Este ya viene con la barba algo canosa, algo blanca, y es representando al Bill Goldberg ya en su segunda etapa con WWE, cuando comenzó a hacer luchas con apariciones especiales y por supuesto enfrentando a los diferentes campeones mundiales como lo son Brock Lesnar y Roman Reigns. Mi veredicto final es que es una figura totalmente comprable, pero yo sugiero que no superen el rango de costos de entre 600 y 900 pesos, pues es el precio final que se maneja en tiendas como en Amazon o posiblemente en un futuro en Walmart, en Target de los Estados Unidos. Hay figuras que se ofrecen de este tipo por más de 1,000 pesos hasta 1,200 en diferentes mercados o bien dentro del Facebook Marketplace o de eBay. No olviden dejarme sus comentarios, sus recomendaciones, sus likes, compartan
déjenme llegar a más gente para que puedan ver y decidir. Mucho más fácil si comprar o no sus figuras del mundo del entretenimiento deportivo, la lucha libre, en especial de WWE. Yo soy Kike Aguilera y esto fue Lucha and Toys.